la cámara, simplemente se presiona un poco. Poco. Hasta que llegue las pestañas aquí que se ven y se levanta por detrás. Y ahí tenemos la batería. Exacto. Se quita. Forzando un poco el conector. Se extrae la batería y accedemos a coger una de reemplazo. Por Amazon compré un kit que viene en 4 baterías compatibles con los 1000 amperios, incluso son un poquito más potentes, que el de serie viene de 500 y este son 650, y ya se pone de igual la forma. Se puede poner por ejemplo así, se empuja, se busca más o menos la forma del cable y ya pues hay que poner el conector, si hay que ponerlo de la forma que es. Como esto un poco cutre, se deja el cable, se deja así, y coincidiendo estas pestañitas, con cariño siempre, se empuja y reemplazado. Pues vamos a mostrar los conceptos básicos de uso del dispositivo, pero primero vamos a mostrar cómo se sincroniza el aparato y los controles básicos del mando. Para sincronizarlo hay que encender el aparato, se verán las luces, encendemos el mando, y con este gesto, el dron pues ya funciona. El concepto básico, como hemos mostrado, es ascender y descender, rotación, y ya el sisaki, ya es el manejo del dispositivo, delante, detrás, izquierda, derecha, teniendo en cuenta la rotación de delante y detrás. Y listo. ¡Oh, Dios mío! ¡He muerto!